En estos últimos dos meses ha habido una lucha muy intensa, una protesta muy intensa que ha ido subiendo del sur de Chiapas hacia el norte, hacia el centro, hacia el norte. Hoy el magisterio, hoy los maestros que vienen a dar clases a sus hijos enfrentan una situación muy difícil. Les han impuesto una reforma educativa que en el fondo lo que quiere es que ustedes se hagan cargo de todo el costo de la educación de sus hijos. La reforma educativa en el fondo lo que le quita es también derechos y conquistas laborales a los maestros nuestros. Cuando empezó esta jornada, yo le dije a los maestros que esta organización no permitiría en las comunidades donde nosotros estamos que agredan a nuestros maestros, que recibirían todo el apoyo y la solidaridad para que la lucha que están enfrentando frente a un gobierno sordo e insensible tenga éxito. Pues quiero reiterar mi petición. Todo Chiapas debe de apoyar a sus maestros, no hacerle caso a los anuncios de la televisión y del radio que dicen que la reforma es para mejorar todo. Eso es una falsedad. No es cierto que la reforma mejore nada, ni contenidos, ni formas, ni programas que tienen que ver con la educación y el mejoramiento del aprendizaje. Por eso, compañeras y compañeros, les pido que apoyen con lo que puedan, pero apoyen.